Bienvenido. Muchas gracias. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Te lo agradezco. Te ves linda. Muchas gracias. Es por el festejo. Me esquivé. Por fin lo logré. Después de tanto tiempo te escribí un poema para expresar mi amor por ti. Espera. M. De maravilla. E. De energía. V. De valiente. K, de kebab. I, de inteligente. B, de bella. Y E, de esposa. ¡Me esquivé! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Seguro heredaste el romanticismo de tu padre. Fue hermoso, amor. Lo voy a enmarcar. Voy a traer mis famosas albóndigas. Oye, no sabía que tenías tanto talento, papá. Pues lo intenté. Vamos a comer albóndigas. Lamento haber venido a interrumpir su celebración. ¿Pueden ponerme tres? ¿Tres? Sí, tres. Por supuesto, claro que sí. Tres. Siempre serás bienvenido para comerlas, Jan. Un día tendrán sus novios, así que creo que tendremos que acostumbrarnos a ver gente diferente. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? Lo dice como si dos faltaran. Solo dos. Ah, Mefkibé, déjame tomar esa, por favor. Está bien. Tu madre hace las mejores albóndigas. Deliciosas. Por cierto, olvidé algo en el auto. Déjenme ir por él y ahora vuelvo. Esperen. Mamá, por favor, ¿por qué hablas de novios, eh? Ya olvídalo, lo dije por error. No sé por qué hacer un problema. Ay, uf, esto sabe muy... Me esquivé. ¿Por qué no comes tu albóndiga? Quiero esperar a que Jan regrese, amor. Ah. Madre... Ya lo sé, está bien. Buenas noches. ¿Severset? ¿Pero cómo entraste a la casa? La puerta del jardín estaba abierta, entré por ahí, pasé por la cocina, encontré los zapatos para los invitados y el resto fue muy sencillo. ¿Ves todo este cambio? Lo hice solamente por ti. ¿Qué te parece? ¿Estoy bonito? Mira, aunque cambies de estilo, siempre vas a ser la misma copia pirata. ¿Piensas eso en serio? ¿Por qué? Regresó el original. ¿Pero qué pasa? Bienvenido, señor Jan DeWitt. Veo que ha traído unas flores y unos ricos chocolatitos. ¿Pero cuáles son sus intenciones? Espero que haya venido por Leila porque yo le he traído flores a Sanem. Debe saber que voy muy en serio con ella. Quiero pedirle matrimonio y no acepto competencia. ¿Verdad que soy el número uno? ¿De qué hablas? Las flores son para Mepkibé. Y el postre para Nia. Muchas gracias. Se ve que no sabe nada de estas cosas. Los dulces son para la chica. Oh.
¡Ay, eres un tonto! ¡Nibracito, tienes la mano pesada! Mefkibé, ¿quién es este hombre? Justo estábamos hablando de eso. Y ahora tengo la casa llena de pretendientes. Mejor voy a comer antes de que se enfríe. Mamá. ¿Mamá? ¿Me esquivé? ¿Qué tienes? Mamá. ¡Se me atoró! ¡Me esquivé! ¡Te tragaste el anillo! ¿Qué anillo? ¿Tu madre? No, pero si el anillo lo traigo en mi bolsillo, ¿se lo va a comer o qué? Hoy es nuestro aniversario, Mefkibé. Mamá, vas a estar bien. No, por favor, Mefkibé, no me hagas esto, por favor. No, es que quiere respirar, pero no puede. El anillo le impide respirar. No puede ser. Señor Jan, ¿cree que podemos ir más rápido? Tranquila, eso hago. Mefkibé, por favor, aguanta, Mefkibé. Vas a estar bien, Mefkibé. Seguro que su presión sanguínea está alta. Este debía ser un gran día. No, pero ¿a quién se le ocurre poner un anillo en una albóndiga? Papá, ¿cómo se te ocurrió eso? Quería darle una sorpresa. Me esquivé. Pues si hubiera sido una albóndiga vegana, sin problema habríamos visto su interior. ¿Qué estás haciendo aquí, Severset? Yo también me pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué venimos? Yo no puedo respirar, por favor, abren la ventana, ya casi llegamos al hospital, Mefkibé. Querida suegrita, tengo que preguntarle por si acaso no logra sobrevivir a esa albóndiga asesina si aprueba el matrimonio entre Sanet y yo. ¡Claro que no! ¿De verdad? ¿Hablan en serio? Eso me tranquiliza. ¿Por qué perdí el tiempo durante tanto tiempo? No puede ser. Oye, Sanem, desde ahora te veré como mi hermana. Iré arriba. Necesito aire fresco. Adiós. Me esquivé. Hazlo. Mamá. Hazlo. Mamá, tranquila. Ya vamos a empujarlo hacia afuera. Hazlo. Intenta empujarlo hacia afuera, por favor. Tienes que intentarlo. Intenta sacar el anillo de tu garganta. Inténtalo, mamá. Me esquivé, mira. ¿Qué? ¡Hazlo así, Mefkibé! ¡Ya basta! Tienes que hacer Sanem, un esfuerzo con tu familia, ¿esto es algo normal? Esto del anillo es algo nuevo, pero sí somos más o menos Mefkibé, así. Mefkibé, calma. Estarás bien, estarás bien, bien, ¡mamá, tienes que intentar sacarlo con el dedo! ¡Sanem, que no ves que no puede hacerlo! ¡Por favor, amor, resiste! ¡Hazlo! ¡Trata de vomitar! Urgencias. Hijo, ¿pero qué haces? No te arriesgues. ¿Quién sabe quién se habrá sentado ahí? ¡Muévete! Bien, tranquila. Está bien. Cálmate, cálmate, madrecita. Ojalá nunca me hubieras dado esperanzas, Sanem. Me escribiste cartas y me hiciste creer que te gustaba yo. Mira, no voy a golpearte porque estamos en el hospital. La suegrita llegó. Siento algo por aquí. Ya se te pasará. Ya lo verás. Pronto estarás mejor. Mamá, ¿estás mejor? Sigue aquí. Está bajando al estómago. Sí, lo vimos en la radiografía. Es algo pequeño que baja al estómago. No puedo comer nada hasta mañana. Volveré para que me lo saquen. ¿Entonces te van a operar? Será un procedimiento sencillo. Tu padre me acompañará. Ay, es una buena noticia. Nos asustaste mucho, Mefkibé. Yo los llevo a casa. Ah, gracias, Jan, pero ya te hemos causado muchos problemas. Además, no cabemos todos. Tomaremos uno de esos taxis. Buenas noches, Jan. Muchas gracias por todo. De nada. Nos vemos. Vamos, mamá. Sí. Sí, por supuesto. Vámonos. Tome, déselo a un paciente para que le traiga mucha esperanza y mucha felicidad. Ay, fue una celebración bonita, pero vamos, Sanem. Ya voy, papá. Sí, accidentada. Como tú. Mi familia siempre es así, no hay que decir. Está bien. Por lo menos te vi en tu entorno y ahora te entiendo mucho mejor. Por fin entiendo de dónde vienen tu locura y tu manera. ¡Vámonos, de ser. Hija! ¡Ya voy! Creo que ahora veo bien en lo que me estoy metiendo. ¿Así que te parece bien? Claro que sí. Cada día eres más fascinante. Entonces, nos vemos. Adiós. Te compraré algodón de azúcar en el parque. ¡Ay, me encanta! ¡Genial! ¡Ya voy! El
El señor Chan me preguntó sobre el rodaje de mañana. Salem, te estaba esperando. Tengo una cosa muy importante que decirte. ¿Qué? ¿Estás lista? Momento. ¿Es importante? Eso. ¿Algo que cambiará nuestras vidas? Lo que cambiará es mi vida. Espera un momento. ¿De acuerdo? Estoy lista. Salem, ven aquí, ven aquí. Escúchame. Estoy enamorada. Amo a JJ. Me gusta JJ y lo he pensado mucho, he analizado mis sentimientos y estoy completamente segura. Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabías? ¿JJ te lo dijo? No, lo adiviné. Si ya lo sabías, ¿por qué no me dijiste, amiga? Aihan, quería que tú misma te dieras cuenta. A mí me lleva más tiempo notar todo eso. Ah, cierto. Bueno, me alegro mucho por ti. JJ también te ama. No estoy segura. Dice que tiene muchas fobias. Y yo no tengo ninguna experiencia en el amor y eso lo complica todo. JJ tiene muchas cosas en la cabeza. Es que sería mi primer novio y es una situación estresante para ambos. De hecho, dijo que ser mi primer novio era demasiado para él. ¡Ay! Tenía que ser. Vine corriendo como gacela a toda velocidad. Llegué a tiempo, ¿ya se lo dijiste o no se lo has dicho? Te dije que te haría una señal para que vinieras, Musafir. No te he visto. Oye, Sanem, tenemos un plan. Aihan y yo pondremos algo en marcha. Tendremos una relación falsa como la tuya con Osman. Pero no quiero que pienses que después de romper contigo, me iré a lanzar a los brazos de otra mujer. Por eso yo quería decírtelo para que no te enfades. Claro. ¿Por qué lo hacen? Para engañar a JJ. Musafir fingirá ser mi novio y así desaparecerá esa presión sobre él. Y luego JJ y yo... Bueno, no sé. Aihan, ¿estás segura de esto? Mírame a mí. De pronto estoy sumida en un mar de mentiras. Escucha bien. Es muy peligroso. Por ahora no puedo decir la verdad. Si lo cuento, será un desastre. Y si no lo hago, también. ¿Segura qué es lo que quieres hacer? Amiga, sé que estás en una situación complicada, pero ya no sé qué más puedo hacer con eso. ¿Cómo es posible que estés en una situación complicada? ¿Por qué no estoy informado? Somos amiguitos, confidentes y Musa siempre está dispuesto a ayudarte. Ay, Severset, no te involucres porque causarás más problemas, Aihan. Hazlo sí, si quieres, pero piénsalo bien. Malvada. Bueno, tengo que irme. Gracias, amiga. Sí, corre. Anda. No hay noto. Apresúrate y que tengas un hermoso día. Hacerle estas preguntas al grupo. Están dirigidas hacia el romanticismo y eso no me parece aceptable. Ay, sí, claro. Pues no tienes más que mirarte a ti misma. Solo te falta empezar a gritar acción, acción como director. Buenos días. Buenos días. Estaré por aquí. Ovido es mi cliente. Yo soy directora creativa de Friki Arica. Señoritas, por favor, no discutan. No estamos filmando una película policíaca. El grupo focal no tardará. Bueno, primero acción y luego romance, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar. ¿Qué dicen? Sí, claro. Nos vamos a divertir. Así que deben estar preparadas. Aquí están, muchachas. Bien. Y también ustedes, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Mírame. Mírame. Acércate un poco más. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Artemisa. Yo soy Albatros. Ay, Albatros, eres muy guapo. ¿Y tú estás chiquita? Tal vez quieras volar conmigo. ¿Volar? ¿A dónde? A una isla donde podamos estar solos. Estás jugando con fuego, Artemisa. Pues vamos a quemarnos. Dime la verdad. Te has propuesto volverme loco, ¿no? Admite que es romántico, ¿eh?
¿Jan? ¡Señor Jan! ¡Jan, ¿dónde estás? Pero, señor Jan, la historia de las marionetas es muy romántica. ¡Eso es espeluznante! No sé, no sabría qué decirte. Ustedes no entienden esto. ¿Puedes alejar eso? ¡Me dan miedo, Sanem! ¡Por favor, llévatelo! ¡Es mi trabajo! ¡Sí, claro! Los vamos a dividir en dos equipos de temáticas diferentes. Nuestros amigos los guiarán por distintas actividades y después queremos que nos cuenten sus impresiones. Queremos que contesten los cuestionarios para saber lo que realmente piensan. Así que, por favor, sean honestos en todas sus respuestas, ¿de acuerdo? Si están listos, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Recuerdo de Estambul. Intenso. Ojalá tuviéramos un auto con un aspecto romántico para completar la escena. No, las condiciones, Deren. Sí, Deren, pero no debes condicionarlos. JJ, ¿de qué lado estás? De la justicia. No hay justicia en el mundo, JJ. Quédate de mi lado. Así se habla. Bien. ¡Ay, tómame una foto! Sí, Sanem, tómame una foto a mí también. Hoy tomarás las fotos. Aquí está mi perfil griego. Una más acá. Y ahora una con ella. Sí, tómame una foto. ¿Riendo? Creo que sí. ¡Qué locura! ¿Por qué están tan felices? ¿Cómo estuvo, chicos? Hace mucho tiempo que no me divertía tanto. Muchas gracias. Me siento sumamente contenta. Estupendo, estupendo. Ahora rellenen los formularios. ¿Quieren? Escribe cuánto lo disfrutaste y lo mucho que te agrada sentir la adrenalina. ¿Gulis? ¿Gulis? Les gusta la adrenalina, ¿verdad? Por supuesto. Donde hay acción, no cabe el romanticismo. ¿Cuál debe ser el color de la bruja? Gracias. Ya tenía, pero gracias. Ahí vienen. De acuerdo. ¡Tomen uno, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Tomen una cosa! ¡Llévense una manzana de caramelo! ¡Está delicioso! ¡Tienen que probarlo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Algo de azúcar! ¡Hiciste el papel! Deben, tenemos que ser justos. ¡Tenemos que ser justos! ¡Son gratis! Ahora resulta que si quieren. ¡Algo de azúcar! ¡Es gratis! ¡Algo de que quieres una manzana! ¡No tienen idea de lo que es el romanticismo! Qué rico algodón de azúcar, pero tú me gustas más. Muy bien, todos para ti. Ellos no saben ser románticos. Sí. No lo saben. ¿Les parece bien? Comenzamos. ¿Suelen usar el auto los fines de semana? Escúchenme. Háganme caso ya. ¿Qué les pasa? Les estoy hablando. Este es un lugar muy romántico. ¿Qué les pareció, chicos? Yo también prefiero la adrenalina. Esperen, muchachos. ¿Les parece importante la comodidad en un auto? Thank you.
Finalmente te atrapé a solas. Hola. ¿Qué tal? Te prometí un algodón de azúcar. Y sabes que siempre cumplo mis promesas. No, está bien. Es que hablé con el chico de abajo y le dije que me subiría con la chica que me gusta. Y le pedí 5 minutos para estar solos y al parecer le parecía un buen tipo. Y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Solo 5. 5 minutos. Sí, 5, sí. (Risa)